Hola a todos, hoy vamos a empezar con el segundo de los cinco vídeos. El primero fue el del eje que hicimos los chaveteros y ahora toca hacer los chaveteros en el engranaje, que como sabéis van a ser a 90 grados y veremos si coinciden con los chaveteros del eje. Aquí tengo el material para hacer los dos engranajes, ya lo tengo totalmente mecanizado a falta de dos operaciones de mecanizar que las terminaré después cuando haya hecho todos los tallados necesarios. Este es el diámetro que me falta de terminar, hay que quitarle un milímetro total y después esta medida de longitud también. Es un poquito ahora más larga porque se la he dado para facilitar que me coja bien las garras del plato, porque donde va a trabajar la fresa va a ser en este frontal y necesito que me queden muy seguras. Aparte, el tope este no creáis que lo he dejado por casualidad, sino que esto lo he dejado para que todavía me quede mejor cogido. Si dejamos un tope con las garras así del torno, queda mucho más segura la pieza. Los chaveteros los vamos a hacer en este engranaje. Se harán con este divisor. Los chaveteros del eje se hicieron con este divisor. Y ahora podremos comprobar la precisión de los dos divisores si nos coinciden perfectamente los chaveteros. Esta es la cuchilla que voy a emplear y la voy a poner en el amortajador. Este es el útil que tengo para centrarla y lo voy a poder sujetar en el plato. Me mide lo mismo que la cuchilla, 5 milímetros. La cuchilla nos puede quedar girada para un lado o para el otro, pero la forma de centrarla correctamente, yo empleo esta barrita de cobalto mismo, que la pongo aquí y cuando me toca, que es ahí, me queda a ras, pues ya está centrada la cuchilla, ahí ya la tengo completamente centrada. Y ahora ya puedo apretar el prisionero que sujeta la cuchilla, para que no se mueva. Ya tengo la pieza que tenemos que hacer los chaveteros, está puesta en el plato ya, y ahora coloco es el divisor. Lo apretado. Voy a coger esta de aquí, esta división de aquí, que es cuatro divisiones, puedo hacer. Entonces me indica que tengo que coger 11 marcas para que me salgan. Y tengo que coger es una cuarta parte de estas cuatro. El comparador aquí, para que me lo señale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pues tendrá que ir desde esta posición hasta esta de aquí. Ya tengo el amortajador puesto encima del torno, está todo en su sitio, bloqueado correctamente con las maderas estas que veis aquí, para que no retroceda para atrás, aunque yo creo que con un chavetero de 5 milímetros no se movería mucho. Pero bueno, yo por si acaso, como ya lo tengo todo esto preparado, pues lo he puesto. Es aquí incluso con el tornillo apretado, el divisor ya está puesto en su sitio y señalando la aguja del comparador en el primer chavetero que vamos a hacer. Este freno ya no me hace falta porque ahora lo que me tengo que poner es la maneta del freno que tengo aquí para frenar el torno, que ahora sí que no conviene que se mueva. Lo dejo totalmente frenado. Ya no se puede mover para nada, ya solo que tengo que empezar. Como la cuchilla me pasa muy justa por el agujero, porque el agujero mide 16 milímetros y va muy, muy justica. Entonces me he hecho una marquica aquí, que yo siempre pongo un cartón, para cuando tenga que retroceder para atrás no me pase de la marca esa. Y cuando empiece a rozar la cuchilla, el dial del carro transversal lo voy a poner a cero. Aunque empezamos. La cuchilla
ya me está rozando en el material que donde vamos a hacer el chavetero. Por lo tanto, tengo que poner el dial a cero. Así siempre controlaré la profundidad. Ahí. Y a partir de ahí, pues le tengo que dar una profundidad de aproximadamente 2 milímetros. Ahora vamos a cambiar para pasar a hacer el segundo chavetero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Aquí lo dejamos. Y lo dejamos, frenamos para que no se nos mueva y a por el otro chavetero. Creo que ya lo tengo a la medida y ahora lo voy a probar a ver si tengo suerte y ya me entra. Tiro para atrás y voy a probar el eje. A ver. Lo pruebas aquí mismo. Ahí, sí, porque si no, si tuviera que darle más, pues estoy a tiempo. Pues sí, ya entra. Va un poquito duro porque se habrá hecho un poquito de rebaba, pero ya entra y encaran perfectamente. Bueno, pues ya está, ya lo tenemos terminado. Lo voy a sacar, os lo enseño bien y esto, he mirado el tiempo, me ha costado de hacer uno de los chaveteros 6 minutos. Y esto es que no lo he dicho antes, pero es acero F114. Bueno, pues este trabajo ya lo tenemos terminado, como habéis visto, que los divisores, tanto uno como otro, funcionan a la perfección, que yo les daría un 10. Y este tipo de trabajo, también yo quería deciros que en mi época de tornero los hice muchísimas veces, en maquinaria agrícola, que es lo que más tocábamos, ejes que iban muy forzados, les metía 2 chaveteros de 8 milímetros... Y bueno, y era para toda la vida, no se rompían nunca. Espero que hayáis entendido perfectamente este vídeo, la forma que he hecho todo, los chaveteros, y ya pues el próximo vídeo va a ser del fresado frontal de uno de los engranajes. Y bueno, ya sabéis lo que se suele decir en los vídeos, pues os suscribáis, contra más mejor. Así que nada más, con esto acabamos y hasta el próximo vídeo, que será pronto.